Turcala es la combinación de dos colores, de dos tonos, el turquesa y el escarlata, que simboliza mucha fuerza y nos da mucho empuje. Turzcala, unión de dos colores, acción colectiva, mujeres creadoras en la necesidad de hacer construyendo. Se aprende viviendo, se vive aprendiendo. Norte que aúna esfuerzos en un país como Panamá, donde aterriza el individualismo que mata lo integral. Que no es lo mismo que individualidad, que emula, avanza y razona. Nosotros como grupo en Turzcala, nosotros tenemos ese deseo no solamente de exponer, de hacer exposiciones donde cada una muestre su trabajo, sino que nosotros queremos hacer algunas actividades donde podamos llevar el arte a otras personas. Todas estas propuestas abiertas nos llevan a entender que Turzcala ejercita el criterio, la libertad de entender y estar unidas con el resto de la humanidad, porque la mujer es una mitad esencial en este planeta de hombres, mujeres en afán de alcanzar no lo circunstancial, sino el monumento a la verdad y a la justicia por igual. Y yo pienso que todos los artistas en general deberían trabajar un poco para llevar el arte más hacia el conocimiento de la gente, de la cultura, de la sociedad. Que me has trocado en gracia el corazón.
si no tengo un canto hermoso? Sospecho que hoy empiezo a hacer canción y tengo la impresión de que seré tu sol sin logro ser tu canto. Sospecho que hoy empiezo a hacer canción. Si sé con llanto, si sé con llanto, sospecho que hoy empiezo a hacer canción y tengo la impresión de que seré tu sol si no logro ser tu canto. Sospecho que hoy empiezo a hacer canción. Compartir con otras compañeras que nosotras estamos reunidas, pero somos, o sea, nuestros lenguajes son tan diferentes, porque además de pintura hay escultura, unas compañeras se dedican a la danza, otras a la educación. O sea, hay una congregación de diferentes actividades. Es muy positiva la experiencia y sí, uno aprende a convivir con otras y así romper con esa individualidad acostumbrada, y sobre todo entre mujeres, que aquí en Panamá no se da un grupo de mujeres pintoras. Y cuando empezamos un grupo, Tuscala es para apoyar para el futuro de los artistas, para ir a otros países. Junto al mar.